¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto y un placer saludarlos este martes 17 de octubre del 2023 aún. Ya el 2023 se está acabando, pero pues bueno, vamos a aprovechar todo lo que se pueda. Ay caray, déjenme bajarle al celular que si no aquí me voy a estar enviciando el sonido, ¿verdad? Ya los vicios que trae uno pues ya son otra cosa. Y pues bueno, para entrar en materia, mi, mis queridos amigos, he estado comentando que vamos a conocer el día de hoy el helado de pan de muerto. Y en el momento que me dijeron eh, que tendría aquí como invitado al propietario, al empresario de Cono Alto, un lugar que queda ahí muy cerca de la casa de, de mi sobrinita y que ya lo había visto y decía, algún día, algún día, pues bueno, la sorpresa me la dan y más me la dan cuando sé. Ahora aquí que lo tengo aquí en presencia de uno y de ustedes, pues es un gran amigo ya de mucho tiempo, mi querido Eusebio Cervantes, Nico, pues bienvenido mi querido amigo. Gracias, Edgar, buenas tardes, saludos a todos los que están llegando, los que van a llegar y aquí andamos. Edgar. Y a los Gracias. que luego el oh, programa sí. se queda y claro, ahí claro. lo van a estar Creo lo vas que a poder mis compartir, lo van a encontrar aquí. <laughs> Muy agradable el reencuentro, Edgar. Oye, sí, después de tantos años, ya yo también, ya seis prácticamente sin estar aquí en Morelia. Sí. Y pues verte igual. Pues ya estamos más gorditos. <laughs> yo te veo igual. Le <laughs> hemos estado pegando durísimo <laughs> a la corunda, la verdad. <laughs> yo, y, este, y yo sí, literal, ¿eh? Y este, pero <laughs> animados. Animados, más que nada. Qué bueno, qué bueno, Chevo. Nico, Chevo, Eusebio, en fin, lo, lo que sea, ¿no? Oye, y recordamos pues de, de nuestros eventos que hemos tenido, y, y yo ya pues decía helados, helados, urán y todo el rollo cuando has participado en los eventos que otrora hacía del Festival Internacional de la Cerveza. Espero hacer todavía el último para febrero, ya lo tengo proyectado del 2024, ya sería el de despedida, mi querido Chevo, ya ya sería el bueno, pues, adiós ahora sí que al final se acerca se, ya se acerca ya y, y todo llega a un fin no hay que dar chance a las nuevas generaciones también sí y aparte hay cosas que eh, van pasando <coughs> van pasando un poquito más luego. Hacer, se vale por acá así es gracias perdón <coughs> eh, hay cosas que creo que van cambiando en la vida sí o sí y hay cosas que en algún momento causaron sentido, tal vez más adelante no, no lo sé. Pero eh, algunas escuchaba a una persona que decía: Tu personalidad es de X cosa, ¿no? Y tal vez hay gente en esta ciudad que fue pionero. Y habrá gente que continúe, no voy a decirlo de mejor manera, pero sí de una manera diferente, de una perspectiva diferente, fortaleciendo lo que alguien realmente inició. Entonces, claro, pues, claro, bien. Ojalá nos invites. No, claro que sí, pues cómo no? Pues imagínate si tú fuiste parte en algún momento y este tema que tocas, pues bueno, también es un concepto el cual te cae como anillo al dedo, porque también la forma de trabajar que has tenido tú es es muy particular. De igualados hay muchos y hay por todos lados. Hace rato eh, me acordaba de mi amiga Berta de allá de Pátzcuaro uh -huh. y que también en alguna ocasión en algún evento allá en Erongarícuaro llevó una 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 nieve de, de agave que nos puso una borrachera sí, o sea, sí, híjole nombre no, que ahí nos mandó como uh -huh. trompochilladores y pues bueno tú también todos estos conceptos aunque de una forma eh, Berta, en, en su caso, pues son nieves eh, con enfoque tradicional, de un enfoque de pueblo, etc. Pero tú, esto de los helados, los tomaste como una verdadera empresa con un, un sentido de servicio eh, con higiene, con rapidez, con variedad y con algo que yo creo que siempre te ha te ha diferenciado de los demás con mucha innovación. Pero innovación como parte de lo que vamos a hablar de hoy que es por ejemplo el helado de pan de muerto. ¿Cómo está eso? Híjole, ahora sí que ¿Por qué lado empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por el que ¿no? quieras, al cabo tenemos una hora. Este Fíjate que ahorita me estaba acordando. que una Mira, vez... nos están dando el domicilio, Estamos... Antonio sí, sí, del sí. Moral 150, esquina Santos de Gollado, a cuadra, a dos cuadras o una cuadra del Boulevard. Una cuadrita, a una cuadra del Boulevard García de León, sí. donde está una florería es la. No, estamos del otro lado, vamos a decirlo por aparte de atrás de, estamos entre el Boulevard y el río. Ajá. Entre sí. el Boulevard y el río. Sí. Este... Pero, pero la esquina donde se da vuelta, bueno, lo que sería la calle. Eh, la que da del bulevar hacia tu negocio, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Antonio del Moral, Es o... Antonio del Moral. Realmente es sentido contrario al bulevar, habría que entrar por el río, ah, okay. Eh, okay. por la esquina donde está el navegante. El okay. mariscos, el navegante, okay. esa esquina da, casi damos atrás de Origo, pero no, estamos ahí como medio chistosos. Hay un lugar al lado de nosotros, este, que es una tienda que se llama La Granjita, que venden eh, deditos de pollo, nuggets y cosas así. Okay. Muy famosa la señora, es muy, muy famosa y muchos años ahí y estamos ahí compartiendo. ¿Sabes cómo yo sugeriría a quienes nos están viendo que ubiquen a Cono Alto? Es, si se van por detrás de la secundaria 5, cinco. Cinco, sí, ¿es correcto? Eh, a dos cuadras. De hecho, hay un árbol fantástico ahí. Es como un... Como un bonsai así, como chuequito. Sí, está sí, buenísimo. Ahí es como un eucalipto. No, no sé, es de esas plantas que les ponen los vapores. Eh... Eucalipto. Eucalipto. Ah, sí, es es así es. ...súper bonito y está super. La no, verdad, pero aparte de la esquina, o, sí. o sea, la entrada la tienen en diagonal, uh -huh. color blanco, todo totalmente. Sí, tenemos ahí una mesita. Esa es la, esa es la, vamos a decirlo la matriz. Y la sucursal está acá en Fray San Miguel, justo donde bajas del ramal, donde termina el ramal, tienes que dar una vueltita en U y está Ajá. un vivero, un lote de autos, estamos nosotros y al lado está un, un, un buen amigo de unas hamburguesas que se llaman pinche Burger, Ay. este maravillosas, entonces ahí y estamos. también habrá que ir a las muy buenas, Burger. muy buenas, muy buenas, <laughs> la verdad, este una grata sorpresa su producto. Qué bueno, qué bueno, pues habrá que ir también a, a, ese, a ese lugar. Pero bueno, a ver, a ver mi chevo, platícanos cómo surge. Bueno, obviamente debe de surgir porque, pues bueno, es la temporada. Viene el 1 y 2 de noviembre y pues cómo no hacer un helado. Si la cerveza, la cerveza ya hay con flor de cempasúchil, con calaverita de azúcar, pues ni modo de no tener un helado. Aunque sí, si de panda de muerto, sí. Platícame. No, y de hecho, te voy a decir algo rápido. Eh, cuando, cuando me, digo, de entrada, no he tenido ahorita el tiempo para agradecerles a ustedes la, la, invitación. Y cuando vi tú, cuando vi que eras tú, dije, ah, bueno, vamos a hacer algo que no estaba planeado el día de hoy. Y me puse a elaborar el helado de cerveza Stout. ¿A poco? Hicimos un, un poquito de cerveza Stout, que es uno de sabores que también nos caracteriza un poquito. Lo dije, bueno, al señor de las cervezas, hay que tratarlo bien con la cerveza. <laughs> y, y oye, <laughs> ahora que no traje. Y hoy traemos de todo, ¿no? Este, mira, yo creo que 100%. por Morelia es una ciudad con mucho talento y me pareciera que con un mucho talento desperdiciado creo que hay gente que es muy 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 fregona pero tal vez la inercia de la ciudad ha generado cierto cierta pasividad yo al salir a otros lugares llámese Pátzcuaro Zacapu a donde me digas siempre encuentras al señor de los elotes sabrosos ¿Sí? a las ¿Sí? enchiladas deliciosas los y tacos lo, de trip. a donde vaya siempre hay algo, ¿no? Pero eh, a mí me pasa que, que dices, bueno, eh, ¿qué es lo que realmente están haciendo bien? Y me parece que es el compromiso que tienen ante la calidad del producto. En Morelia hay un grandísimo, grandísimo universo de laderos y paleteros. En Morelia, yo no soy quien como para sacar mi termómetro y de decir quién es el mejor o quién es, no es el mejor. A mí me parece que todos en su justa medida hacemos un esfuerzo. Claro, claro. entonces Y cada quien se casa con, con la ubicación, con el servicio, con la atención. Lo que sí creo que en el gremio de las paletas y de los helados, al igual creo yo que en la panadería y tal vez en algunas taquerías, ha existido ya al día de hoy un cierto eh, rechazo a la evolución. Y ese rechazo a la evolución creo que tiene que ver con el miedo. De perder lo que tantos años te ha costado trabajo construir. Correcto. Entonces, eh, porque siempre escuchas las mismas de que, no, es que en Querétaro, si supieras de Querétaro, que mira que esto y que el otro. Y, oye, que en Guadalajara, que esto y que esto y lo otro. Dices, ok, pero justo en Guadalajara dicen, es que en Morelia, esto, esto, esto. O sea, en todos lados existe esto que sí, añoras sí. lo que no está en tu vecindario. Sí, ¿no? sí. Entonces existe esta frase, no. Que es, Te invito a mi barrio, ven a mi barrio y, y checa lo que estamos haciendo. Y hoy por hoy creo que eh, cada vez que tú tienes una conversación con alguien y mencionas algo que tenga que ver con comida, siempre hay alguien que quiere ganar. Oye, que tú, yo sé dónde están los mejores tacos. No, no has probado los que están así a la vueltita, a las dos cuadras. No, no esos no, esos no. No, sí, yo conozco. Yo, o sea, siempre hay esa competitividad. Entonces yo, yo digo, bueno, ¿por qué no la competitividad la llevamos como para adentro? ¿no? O sea, claro, ¿cómo claro. puedo yo ser del que están hablando ellos? Claro, claro. O sea, porque si sí está esta parte dicen, oye, este, ¿sabes dónde están los celotes de la señora? Estas que le ponen. Y sí, sí sé. Yo digo, ¿y por qué de mí no lo dicen? O sea, ¿por qué cuando voy en la calle no dicen, ah, mira, su helado de vainilla está bien bueno? ¿Por qué no? ¿No? Sí, habrá, sí. A, a, o a, habrá gente que diga, eh, ese helados están malísimos, ¿no? Y, y seguramente, ¿no? Pero digo, ¿por qué no podríamos ser nosotros mismos parte de decir, yo quiero que hablen bien de mí? Y en ese sentido, sabes a donde caemos, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo logro hacer lo que ya medio hago? Un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Y eso me remonta al puesto de banderillas de Quiroga, a las carnitas de Tacámbaro, a, eh, a las tostaditas de ceviche de X lado, calidad. No hay otra, no hay más. Este el hilo negro no creo que se pueda encontrar, no creo que haya que descubrirlo, nada, o sea, nada, ¿Qué es calidad. Y compromiso con el cliente. Gracias a Dios, te puedo decir, los clientes nos han respaldado en su justa medida. Hemos tenido de todo, hemos perdido, hemos fallado, hemos quedado mal. Pero le hemos neciado y le hemos terqueado y estamos por aquí causando un poquito de, este, de buenos sentimientos alrededor de un producto que a mí me parece es extremadamente romántico. No lo sé, a mí el helado me parece que es algo que tú puedes invitar o llevar... Y tiene muchos, eh, muchos significados. Tal vez, cómo, cómo le dices a, a tu papá que, que embarazaste a la novia, ¿no? Entonces, papá, <laughs> bueno, vamos ¿qué? por un helado. Te invito a un helado. Y ahí la vas y, a ¿Cuál vuelta? quieres? Y rájale, <laughs> oye, este, ¿cómo festejas al hijo que se graduó? ¿No? ¿Cómo es el cumpleaños? ¿Cómo? Con un buen helado. ¿Cómo le dices a una chava que te gusta mucho? Eh, pues vamos a vamos, ¿para qué le dices todo un beso? Mejor, échate un helado conmigo. Claro, ya qué más claro, ¿no? Entonces, me parece que es un pretexto maravilloso para unir familias, para romper el hielo, para pasar una tarde agradable, para el romance. Para el romance maravilloso. Para la depresión. Este, porque ya ves que luego las mujeres también que están en la depre y qué es lo primerito que hacen? Comer helado. ¿Qué te puedo decir? <laughs> Si hay dos actividades preponderantes en la vida, y yo creo que si hubiera un mundial y pudiéramos ir y lo ganaríamos, unas Olimpiadas, sería de echar chisme y comer helado. Correcto. No, no habría. Mi manera. Chevo, antes de que continuemos, deja leer algunos de los mensajes. Bueno, se, saludos a, a mi prima Yoyis que nos está viendo desde California. Yoyis, un saludos para mi tía, para mi tío, para Janina, para el, todos los niños por allá, para, para Terrence, en fin, para todos por allá, mi querida. Yojis. Eh, mi querido Alexander de Culiacán, Sinaloa, saludos desde Culiacán, un abrazote para ti, mi querido amigo. Fabián, Fabiru, saludos desde Morelia, Michoacán, mi querido Fabiru, un saludote para ti, y pues tú también que luego me andas acompañando en todos los festivales a los que voy, pues mira, nieve de pan de muerto, para que vayas ahí a la nueva Chapultepec, ¿verdad? Nueva Chapultepec. Nueva Chapultepec, o luego vamos, mi querido Fabiru, Maite Campos, mi querida Maite, un saludote también hasta California, allá con mis paisanos aguilillenses en California, allá en Redwood City el aguililla michoacano en California, un saludote a todos por allá, espero que estén muy, muy a gusto y pues cuando vengan a Morelia pregúntenme dónde es Cono Alto que de seguro se les va a antojar y van a ir aquí con mi amigo Chevo a probar no, quizás ya no el helado de muerto, ¿verdad? Porque yo creo que vienen hasta Hasta diciembre Pero no dudo que en diciembre saque algún otro helado No, pues sí, tenemos que ir informando Viene eh, Una vez que muera El pan de muerto okay. Viene eh, Higo Ponche navideño ah, higo, La de ponche navideño es brutal Este Por ahí tendríamos Chocolate con cardamomo también. Vámonos muy muy rica esta semana ya vamos a empezar, el próximo fin de semana ya empezamos con el helado de calabaza oh. y este bueno también la es de temporada porque también de temporada las cervezas de calabaza calabaza salen tacha. Por ahí, digo, nos adelantamos a cerveza stout eh, sorbete de cacao con Jack Daniels oh. eh, Bailey's viene también por ahí y digo no somos una cantina Edgar no lo no, somos no, pero, no, no. pero ya, te voy a decir mi mi sobrinita vive muy cerca, vive prácticamente una cuadra. Y ella ya me dice que es clienta tuya, se llama Alejandrita, y va mucho con mi mm, sobrino nieto, con, segundo, este Balam, un uh -huh. niño así, con el pelo así, bien eh, a ella le gusta el helado de elote. Ella me dijo, a mí el helado de elote es mi favorito. Sí, ahí va también. Ahí estamos con el elotito. Eh, ¿Qué otra cosa viene por ahí pronto? En paletas viene regresando al vicio este maravilloso. ¡Wow! Es lo cual! cual, cual, es viene Lucky Charms con whisky, viene ¡Wow! eh, mojito, viene clericot frutos rojos. Eh, por ahí creo que se me está escapando una. Oye, ah, pero ya, ya con los que dices. No, 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 pues andamos mira, ya, ya, ya salí ve. No. <laughs> hay muchas cosas que hacer. Tenemos brandy, eh, nu, nu, plátano, Nutella y brandy. ¡Híjole! Bueno, eh, sí. cerramos por ahí. Y... Para mí va a ser exclu... excluido de la excluido lista por de tanto dulce. Este, y y <coughs> sí, cerramos con ponche navideño y la paleta de, de mimosa. Okay. Cerramos festi las festividades y vámonos. ¿De mimosa es... te refieres a mimoso ratón? No, 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 de mimosita y un poquito ¿Un de champán y un poquito de juguito riquísimo, de naranja. Riquísimo. Riquísimo. Ojo, la intención no es eh, hacer como una idea de que sea una borrachera. Claro. Sino claro. es llevar. desatanizar des, como tal el concepto del alcohol del cual eh, no estoy ni a favor ni en contra. Claro. Me manejo neutral. Excelente. Pero sí creo que puede existir dentro de esta variedad de un gran Estado, divers, muy diverso en, en, en su gastronomía, la posibilidad de encontrar cómo incorporar alcohol a un producto cotidiano, <laughs> sin hacerlo nocivo, sin hacerlo ofensivo y que sea eh, integral de la familia. Es decir... Que un joven pueda probar, comparar y tomar la decisión sin que se tenga que esconder del padre. Es decir, estamos conviviendo, platicando en una tarde muy tranquilo y me puedo como una paletita que tenga vino tinto y no es. Claro. No me claro. tengo por qué esconder porque no podemos exceder del 4 o el 5% del alcohol. Es okay. decir, tú nomás encuentras la nota. Claro, claro. Si claro. quisiéramos ponernos una jarra gruesa, pues sí estaríamos hablando de. No, ya eh, lo hace sumergido o no sé cómo le llaman. Sería de una cantidad grosera de producto. Pero un 4 o 5%. Te posible la paleta de Lucky Charms con whisky. este, Me dice a mí no me gusta el cereal y el muy dulce. Ya que lo pruebas, dices, qué agradable. Y, y me remonta a lo que te decía, Edgar. O sea, es la posibilidad de yo poder de ir, ir contigo con un amigo a ver la tarde, comernos una paletita y, y tranquilos. No. Pero mira, tienes, en todo lo que acabas de decir, tienes mucha razón. ¿Y, y por qué te la doy? Porque es una lucha... Que también tu servidor ha enfrentado con autoridades, con, no quiero decir con, con este, a, a, agrupaciones de, de la moral, etcétera, pero prácticamente sí, sí ha habido en las ocasiones con esto de los festivales eh, de la cerveza, porque la cerveza, como todas las bebidas alcohólicas, están satanizadas. Todo lo relacionan inmediatamente con la borrachera etcétera. Pero tú tienes mucha razón. Yo lo digo y no me he cansado de decir que la cultura de la cerveza es preventiva del alcoholismo, porque si te enseñamos de sabores, de olores, de estilos, los vas a apreciar y no vas a beber por beber. Entonces, encontrar un helado al sabor de las bebidas espirituosas, yo creo que está muy bien conceptualizado. Debe de ser la oportunidad, tal cual tú lo dices, para que en familia se vaya y se pueda probar, incluso para quien no bebe alcohol en lo absoluto, pues yo creo que no habrá ningún problema en saber conocer esos sabores que se ha prohibido hasta cierta forma. Es que por lo pronto mira, a ver, saludita. Un mezcalito de nuestro patrocinador. Bueno, es Mataverde. Es de nuestra amiga Juni, que nos lo dejó. Mi querido Checo Maravilla, andas fallando. Ya van tres programas sin el mezcal Corona de Perlas. Por cierto, ¿no tienes nieve de mezcal? Te traje. Te traje ahorita. Bien. Eh, Mira nomás. Salud. Este, bueno, pues, pues gracias. Ahorita la que ya se me hizo agua la boca fue la de Stout. Quiero saber cómo. Mm. Mili Vargas Ponce, mi querida prima, también quiero helado, mi querida Mila, pues vente desde Monterrey, vente para acá, vente a probar estos helados. Voy a aprovechar ahorita que está Rayito, una prima de Monterrey que anda aquí en Morelia, haciendo trámites con eso de <coughs> su acta de nacimiento que a sus 61 años resulta que en la fecha que nació no es y pues bueno anda en toda esa tramitología del acta de nacimiento hoy no vi a Rayito Mila porque pues hoy tenía el programa y pues en cierta forma me toma todo el día para estar enfocado en el invitado en el en tiempos en horas etcétera no comer muy muy tarde porque luego te vienes y y vas a andar medio dormido entonces comer tempranito etcétera y pues bueno al rato el día de mañana vamos a llevar a Rayito a Cono Alto, eh, Jairo se... ah, mi Jairo nos está viendo un saludote mi querido Jairo y a todos los que nos están viendo, mi Chevo este ya probamos mezcalito ya probamos pues nada más mezcalito pero la nieve, aquí está, a ver con qué empezamos para no, para no fallarte casi a medio para tiempo. no fallarte este aquí no no se, no se va a lograr ver no sé si se pueda como acercar un poquito donde lo puedo. mira a, ¿a, a cuál cámara irwin la está en este en medio esta maravilla es jamaica con mezcal ay, no, ay, no, quise, ay. No, 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 no sé cómo describirla pero tiene un, un color salvo tu mejor opinión eh, muy sexy. Sí. O sí. sea, es un, un color muy, muy sexy, muy suave y este, no ejerce más del 5% del mezcal. Okay. No te podría decir de qué mezcal es, pero porque no. no, no Mínimo ven, es mezcal michoacano. No venía preparado para darte tanto dato del mezcal, pero es súper michoacano. Ahora estuvimos en mezcalmanía y ahí lo, ah, okay, lo conseguimos. Okay. Entonces. Pues eres el encargado de darle pues la ver, prueba con a esta permiso. maravilla en primera instancia. Pues mira, más bien yo creo que van a tener que traernos más, más cucharitas. Uh -huh. Miren, amigos, aquí estoy. Este tono Velvet. ¿O qué tono es, mi querido Chevo? Pues este. Pero sí tienes razón, es aterciopelado, un tono muy. Afrodisiaco, diría yo. No quisiera aquí sacar términos taurinos, pero diría este, bragado, entrepelado. Este, es un sabor muy agradable el Jamaica Oye, mezcal. Está riquísimo. No excede el 5% del, del. No, la nota del en mezcal es, es muy, muy ligera. Muy astringente, está muy sabroso. Este, el sabor de la Jamaica predomina totalmente, por supuesto. Uh -huh. Muy fresco, muy de la temporadita también está haciendo frío, pero a la vez no. Entonces... Pero mira, el helado frío, calor, igual que el café, no hay temporada en la que no vaya. Yo digo que siempre es bienvenido un buen mm, heladito, mm, mm, este, un buen chismecito. Creo que va de la mano siempre este, por ahí, entonces... Mm. Este, este siempre va a ser Gracias. muy muy bien, bienvenido, la verdad. Hoy está Jamaiquita delicioso. con mezcal. Está delicioso. Este... Amigos, verdaderamente, quien nos esté viendo, hay dos lugares de cono alto. El de la nueva Chapultepec. Ya vieron, ahorita van a ver un, un videíto para que conozcan este eh, el lugar que lo vean vayan esto está delicioso a ver dame otra dame otra y tengo mi nos opción. vamos con este <laughs> tema aquí de nuevo no creo que se pueda ver mucho pero mi querida ere ve ve a cono alto y llévate a tus hijos y llévate al buen iván y constantino y a todos vayan a cono alto a ver cuál viene mi querido pues el, el que nos hace el honor eh, en estos momentos es el famosísimo pan de muerto. Ok, le, eh, con la luz no alcanzamos a notar, pero es un tono, eh, pues como, ¿qué le podemos decir? Es entre beige. Mira, te voy a contar algo que ha pasado últimamente, ok. Gracias a toda la participación de todos nuestros clientes, han ido curiosos, escépticos, fanáticos... Ya gente que nos ubica y Pero han ido. no fanáticos religiosos. Tal vez, tal vez, uno que otro. Y no, han ido no te... y dicen: bueno, es que. ¿Y qué tiene y qué lleva, no? Este. Yo lo que te puedo decir, Edgar, es. Eh, el proyecto del helado de pan de muerto. Consiste en que tú sientas que estás sopeando tu pan de muerto en chocolatito y va para adentro. Pero sabes qué no sabe a chocolate sabe, sabe a champurrado. champurrado champurradito, sabe Entonces, a champurrado la otra vez me decía una, una de las chicas que trabaja con nosotros y nos ayuda, dice, oh, es que yo creo que vino alguien que quiere la receta, y digo con todo, con todo cariño pídanmela, o sea no, no, no hay necesidad de esconder nada o sea, no, 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 no vayan a, a perder el tiempo, cómo lo hiciste dice, vámonos, porque entre más helado vendamos, para todo, pa todos hay, claro, claro, no, no pero, hay... pero oye Chavo, realmente, o sea yo ahorita vivo en Santa Fe de la Laguna, por eso te comentaba que tengo como seis años que no estoy aquí en Morelia. Bueno, estoy entre Santa Fe y Morelia, pero ahí tengo mi última residencia actualmente en Santa Fe de la Laguna, en mi imperio purépecha. Y estos sabores, olores, pues son quizás no del día a día, pero sí muy, muy seguido sabe a champurrado pero pero o sea un, a un champurrado con, que te estás tomando caliente y es frío pero sabe a champurrado es la idea es la idea de nuevo este por ahí te digo hay gente que me dice oye ya pusieron el helado de pan de muerto en otro lado mm. no hay problema o sea no hay problema al contrario ¿no? aquí vamos a poner nuestro granito de arena y y no dudo que haya alguien que lo haga diez veces mejor que nosotros pero de eso se trata de que al final el resultado sea buenísimo porque pues entre más competencia haya entre más gente estemos produciendo helado eh, mira hay un chorro de bares no sí por qué no hay un chorro de heladerías o sea, dijimos, hay 100 heladerías pues qué padre porque habría más consumo habría más gente habría más espacios es difícil encontrar una heladería donde puedes irte a sentar a echar toda la tarde con los niños uh -huh. y jugar ojalá hubiera como en otros lugares un corredor en un parque no En en el bosque, 10, 20 heladerías, y tú dijeras, yo quiero de esa, yo quiero de esa, yo quiero el otro. Es más, qué honor sería que Morelia se convirtiera en un referente del helado, pues. Yo dije, oye, los mejores helados no, no son los de él, son los de Morelia. Que hubiera 40, 50, 200 heladeros, qué, qué, qué maravilla. ¿no? Así sí, como somos sí, sí, el imperio entiendo. de la Corunda, de Lucharos, de todo, todo, todo eso, y, y del Chupe. Ah, bueno, vámonos con el helado, ¿no? Eso sería un sueño para mí decir este somos. Insisto, hay muchos muy buenos en Morelia. Tenemos más mensajes. Mi querida Erendira dice: Sí, voy. Pues mi querida Ere. Ahorita vamos a pasar un videito para que sepas dónde está. Y también, a ver, y a ver, déjame más acá. Anel González, son deliciosos los helados de, de Conoalto. Chevo, buenísimo para elaborar helado. Anel González. Algo quiere y no es este. <laughs> Yo creo que es una promoción, ¿no? A Rogelio al... A. León, con cariño se hacen esos helados. Mi prima de allá de Monterrey, queremos Cono Alto en Monterrey. Te mando un abrazo con mucho cariño, querido Edgar. Felicidades a tu invitado. Gracias, gracias. A ver, si va a haber una promoción. A quienes están viendo este programa, vamos ahorita a pensarla. Tenemos unos minutitos todavía para ah, aguantar, bueno. pero ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Si vamos y vemos el, el video ya en la media, vamos a ver el video. Sí, listos. Corre el video, mi querido Irwin. Si quieres deleitarte con una nieve de temporada, lo ideal es ir a, a Helados y Paletas Cono Alto, donde podrás encontrar el helado de pan de muerto, que es una edición limitada para los meses de octubre y noviembre. Cono Alto cuenta con dos sucursales donde podrás disfrutar de sus deliciosos productos. Una frente a la UNIT en la colonia Opolucen y otra en la nueva Chapultepec, en la calle Santos de Gollado. Los sabores que más piden los clientes son los que contienen alcohol, como son Bailey's, Cacao con Jack Daniel's, Clericot de frutos rojos, Jamaica Mezcal, Mojito y Cerveza Stout. También cuentan con sabores muy originales como Cookies and Cream, palomitas caramelizadas, Naranja con menta, bombones asados, menta con chocolate, unicornio, mazapán, queso con ate y tamarindo con chile, entre otros. Así que si no los has probado, ¿qué esperas? Ven y recuerda que el helado es el mejor ejemplo de que lo bueno dura poco. Amigos, pues ya vieron lo que son las imágenes de Cono Alto aquí en la Nueva Chapultepec y pues bueno, ya Chevo nos comentó que hay otra sucursal, repítese el domicilio, Chevo. Es en Antonio, <coughs> Fr. Antonio San Miguel número 28 justo bajando el ramal, cuando bajas de Altozano por el ramal topas a un camellón, ahí das una vueltita así en un muy breve, hay un eh, vivero un lote de autos, estamos nosotros Cono Alto y al lado las hamburguesas Pinche Burger este, aprovecho para adelante adelante decirles que sí están muy buenas hoy sí se deja luego que... hay que traer a tu amigo no lo traemos burgers. sí es, es bueno este, es un muy buen tipo y vale la pena y no dudo que al rato hagan una pinche burger helado va a ser la va a ser la inauguración de su segunda parte su terraza y este ahí mismo ahí mismo ah, se, okay. se ocupó otro espacio y se van a ampliar y les podemos adelantar que tenemos una colaboración con ellos de la paleta de mazapán rellena de mermelada de tocino. Ay, o sea, cómo, cómo. Sí, es nuestra paleta con su mermelada. Entonces <laughs> es, está buenísimo. Oye, hay, hay una cerveza, la de Shacua, uh -huh. hay una cerveza que se hace con maple y tocino. Exacto. Bueno, es un poquito no, por ahí, ¿eh? No, no tiene tocino. No tiene pues, tocino propiamente, uh -huh. sino uh -huh. es el ahumado similar al que se le da al tocino, Exacto. Y esa le da la nota y ya sabes que las cervezas también son notitas. A ver, ¿hay, hay más, hay más. A ver, ¿cuál es otro? Y para... como ya sabía que tú ibas a estar aquí, nos aventamos este que no debería estar aquí. No repito, lo repito, no debería estar aquí, pero eh, en una muestra de agradecimiento hacia ti adelantamos la temporada de la cerveza. Stout. Eh, lo muestro rapidito porque si no, que es, yo esperaría que iba a estar oscura. Es un colorcito, pues como macadamia como sí. medio apiñonado por ahí medio por acá muy, pero la textura muy, se ve muy... diferentita eh pero sí les puedo decir este no tengo ningún compromiso con Edgar de quedar bien ni él conmigo no, de, nada, de nada de somos nada somos amigos morelianos coincidimos en este espacio pero créanme lo que este su veredicto es importante con respecto a este sabor esta textura porque si hay alguien que sabe qué estamos hablando es él pues miren todas las que me ha a ver, mi chevo. Eh, señores, amigos, amigas, permítanme, tantito, voy a hacer el, el honor. Mm, mm. Mm, mm. Um. Oh, híjole, ah. Mm. Híjole, no, 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 no. No, 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 no. Esto está exageradamente delicioso. Pero, el retrogusto, esto es cerveza. Es el sabor pleno, completo de efectivamente una cerveza. Quizás, quizás no tiene las notas de café de un stout como comúnmente lo lo, lo lo saboreamos en un stout pero tiene la consistencia total de una cerveza oscura que sí se vendría a ser la la stout únicamente retirándole las notas de café para la elaboración de esta cerveza de este lado nosotros utilizamos y nos hemos apoyado en una marca mm -hmm. este no sé si se puede comentar. Claro que sí, cómo no. Este, en Cervecería Minerva. Ah, ok. Porque por supuesto. de entrada podemos conseguirla prácticamente ya hoy. En donde sea. En donde sea. Sí. Trae un nivel de calidad. Bueno, de eso te comento rapidito y yo creo que tú lo sabes. Las dos grandes cerveceras eh, el, o el duopolio de la cerveza en México, que son el Otrora Cerveza Modelo, Grupo Modelo. Y el otro era el grupo Cuauhtémoc Moctezuma, el último Heineken ahora de Holanda, y el otro, pues una belgo-brasileña, abein Bush, pues ya no son mexicanas. Y la cerveza que se puede considerar la más representativa de México es Minerva. Tuve la fortuna, el agrado tal vez, de conocer ahí a una de las personas involucradas en el proyecto... Yo lo conocí por Chuchín, parece ser que es el dueño. Ok, hay este, dos. Este sí. vive en Guadalajara, él. Uh -huh. Y dice: Bueno, yo empecé en, en mi garage haciendo esto. Y en me, la historia de ellos. Y también. me han intentado comprar. Y bastantes veces. Y este. Y, y yo, me, yo he intentado venderles, pero no, no puedo. Por más que intento venderles, no puedo, ¿no? Entonces, eh, después de esa plática, él me dijo, no te preocupes porque en donde encuentres la marca Minerva, sea en un supermercado, en una tienda especializada de cervezas, ¿ya? yo siento que tenemos el mismo compromiso. Entonces, como que de alguna manera, siendo que es un tema muy delicado la cerveza, dije, sigámonos con Minerva. Creo yo que la cerveza Stout es tal vez la menos apreciada y la menos... Eh, ...buscada por el gran gremio cervecero... ...todo el mundo busca que la... ...Ale, la Pale, la... ...todo el mundo... No. ...pero este, nosotros lo hacemos con cerveza Minerva Stout... ...y las notas de café se disipan un poco... ...por el tema de... ...del azúcar... ...un poco el acompañamiento que se le hace... ...pero... Eh, ...fue un accidente esta receta... ...un error... Eh, los que me conocen y que me están viendo saben que me dicen que, que yo tomo bebidas de de maricón, así me dicen, ¿no? Porque <laughs> la me gusta la, la, la cerveza Boscoli, ¿no? Que es como un vinito ah, blanco, acá, ¿no? Acá. Es una dicen, fruit beer. Eso no sirve una para fruit nada, beer. ¿no? Entonces yo estaba intentando hacer una, una mezcla con la Boscoli para mí. Este, de frutos rojos. De sí, frutos es rojo. rojos. Y este. Y las gentes aquí de unos amigos de las cervecitas me dicen ay qué hace esta qué hace esta qué hace el otro y este y sin querer yo pensé que habías agarrado las que ellos querían una etiquetita roja con no, un amber no sé qué y este y me traje esta y la verdad me gustó porque quedó amarga sí y entonces sí, sí. Se, lo, se las tiene se el la, sabor totalmente de la cerveza oscurra. se las se las di a ellos y me dijeron mm -hmm. Entonces, como vi que no había desagrado, empezamos a moverle un poquito más, un poquito más hasta encontrar un poco su balance ah, de tal okay, manera okay. que fuera como menos agria, menos okay, ácida. Yo pensé que hablabas de esta en particular, okay. Sí, de esta, de esta. Ah, sí, ah, sí. oye, a mí me pareció sí. entonces, formidable. Entonces, tardamos un poquito por ahí, pero logramos este, llegarle al punto, me parece. Uh -huh. Yo voy con esta gente que toma este tipo de cosas, digo, a ver, ¿tú qué opinas, no? No, pero es que no sabe, no, te desagrada, no, no me desagrada. Ah, lo logramos. Porque digo, no es una cerveza, ya tiene un poquito de... Algunos elementos que la hacen de nuevo que un chavito de 14, 15 años, un niño de 12, pueda decir, ah, me gusta. Te voy a comentar rápidamente, ya entiendo el por qué no tiene eh, tan pronunciadas también las notas de café. Cervecería Minerva, para quienes nos dedicamos también a la venta y promoción de cerveza artesanal. Cervecería Minerva la consideramos o la considero, pero yo creo que coincidimos con, con varias personas que nos dedicamos a esto, cervezas de transición. Esto quiere decir que son cervezas, si tenemos un rango de aquí a acá, donde este es el, el estilo, el, el, el cuerpo o el estilo de cerveza, el de menor sabor, digamos, y acá es el máximo sabor. Entonces Minerva se caracteriza porque hace cervezas de transición, esto es que quede como en un punto medio, que cualquier persona efectivamente pueda probar estilos como el Porter o como el Stout sin llegar a ser tan invasivo eh, los, las notas a café, las notas alcohólicas etcétera y de ahí entiendo también el por qué quizás no tiene tan pronunciadas esas notas a café por ser minerva una cerveza totalmente equilibrada y balanceada que permite que todo el mundo la pueda disfrutar mira cuando yo platiqué con esta persona por, <coughs> por a través de un amigo en común eh, una de las cosas que me decía a mí es en todo este aprendizaje que llevamos recorridos en el mundo de las cervezas eh, cuando tú hablas de cerveza, eh, hablas de un gran negocio. Hablas de un monstruo que genera dinero. La cerveza es, sí o sí, un grandísimo negocio. Entonces, cuando tú quieres entender la grandeza de ese negocio, tienes que entender que hay un diseño de sabores. Y ese diseño de sabores le pertenece a, a, Core, a Corona y a Modelo. Tú o a Tecate. Este, no sé cuál sea pero tú cuando llegas a un lugar vas y dices quiero una corona quiero una victoria y los que saben los que tienen el paladar ya más domesticado y son eso no es una cerveza pero adentro de ese, de esa botella hay un mundo de dinero ¿Sí? entonces es lo que dice él es eh, nosotros no podemos irnos a pelear contra un sabor que no puedo decirte si eso no es una cerveza pero es un diseño de un gran proyecto de millones y millones y millones de dólares. Claro, claro. Entonces, cuando tú llegas a la heladería y ves cerveza Stout, hay un rechazo profundo de la gente porque piensa que es una corona. El grueso... Cuando de cerveza. Cuando hay cerveza, sí. tú dices, sabe a corona, sabe a michelada. Obvio, tenemos una paleta de michelada con clamato para, para ese volumen de perfil de gente, de paladar, que dice, a mí me gusta la corona. Mi papá en paz descanse, decía... A mí, denme mi coronita, ¿no? Sí. Échenme mi coronita. Y mi jefe, seguramente no era ni un conocedor, pero, pero sí se gastaba sus, sus, sus coronitas, ¿no? Ah, claro. Para ellos tenemos ese perfil, pero la intención de hacer este lado es. Eh, no es, digo, más que que la gente entienda estos deliciosos sabores. Eh, Nos decía Rogelio León, con la cuchara grande, sí, mi querido Rogelio. <laughs> me estoy me estoy gozando con la cuchara grande. Alejandro Martín del Campo, un saludote, mi querido Alex, hasta el centro de nuestra querida Morelia. Ya sabes, mi querido Alex, dónde ir a buscar Cono Alto. A ti te queda más cerca, pues la de aquí, de la Nueva Chapultepec también. Eh, Sander Montana, Alexander, bendiciones también para ti, mi querido Alexander, hasta Culiacán, Sinaloa. Y Rogelio Alión nos dice: Buena charla, se ve la pasión por lo que se hace. Claro que sí, mi querido Rogelio. Tanto lo que hace Chevo como lo que tu servidora hacía, todavía, todavía, todavía hago poco, pero ahí, ahí vamos, ahí, ahí vamos eh, en, lo que, en lo que podemos, pero realmente, como dice Chevo, pues es la pasión, el corazón que le ponemos a lo que hacemos, lo que nos caracteriza, y pues como dice, Dios nos hace y nosotros nos unimos. No es la primera vez que coincidimos, hemos coincidido. En eventos y en muchas otras partes, como ese ya tan recordado taller ahí que nos dieron en el ayuntamiento. Una cosa lamentable, el... <laughs> pero... Pero qué divertida, ya ves, tenías... Bueno, ya es una anécdota que ya en un segundo programa comentaremos. A ver, eh, eh, Alejandro Villaseñor nos dice, saludos mi estimado Edgar. Saludos también para ti mi querido Alex. Feritza Alimentos, saludos mi Edgar. Mi querido Nelson José Casas Hernández, patrocinador de este programa, ahora no nos ha traído ni cervezas, ni embutidos, ni vinos. No sé cuál sea su próximo taller. Creo que este fin de semana no hay porque nos vamos a Cerveza México con 18 cerveceros, nano y micro cerveceros de aquí del Estado. Vamos al Cerveza México, vamos a ver a los grandes importadores, a los grandes vendedores de insumos, de equipos y pues también a De Beer Company, a la central por allá en México. Vamos a ir a gozar eso, mi querido Nelson. Salimos el sábado a las 8 de la mañana y estaremos de regreso pues a, pues a qué horas, quién sabe, pero vamos y venimos a este gran evento. Llevamos chofer por fortuna. Así que nos vamos a poder descoser un poquito ahí en el cerveza México. Imagínate cuando les platique Chevo de esta deliciosa eh, nieve o helado. Pues repito, de ahora hay gente muy buena que hace helados. Si vas a Ciudad de México hay gente que hay gente que hace helados de, de champaña, de vodka. Este, así que pues, puedes presumir que Aquí hacemos algo que trata de estar a la altura de lo que ellos tienen todos los días. Aquí andamos no, pegando. No sé, no sé si tienen stand los de Minerva. Porque no, no he visto el, el programa. Pero no dudo en que si tienen stand, vayan a estar los, los dos propietarios de, de Minerva ahí en el Si No se de me ha ocurrido, puede ser una buena idea contactarlos para hacerles una propuesta de que. de que el producto que ellos están pues, produciendo también tiene eco en este en este en esta industria en este giro a una pequeña escala muy pequeña escala pero bueno oye eso pero participas. pequeña pero muy importante porque el helado está delicioso amigos vayan en verdad bueno miren empecé con el de Jamaica con mezcal y me sorprendió luego el de pan de muerto y me deleitó pero este me sorprendió, me deleitó y todavía habría otras más adjetivos que Pero... le pudiera poner. Ay, no me digas que hay más. Como estábamos ah, en la recta final y bien decía mi mamá, los frijoles se nos estaban a quemar. Este, ya para cerrar porque ahora sí que el tiempo apremia. Eh, ¿Qué es eso? Aquí está esta maravilla. ¿Qué es? Es tuna... Jalapeño y mezcal. Y ¿Qué? nos vamos. Y nos retiramos. Ahora sí Tuna, que. Una jalapeño. Todos a descansar, a comer un taquito. Ah, caray. Cerramos y ahora sí que vámonos. A, a ver, que que... todavía nos faltan cinco minutos. Bueno. Ay, ya, ya salive, está salivés. Está sudando pues... de la emoción. O, oye, Chivo, oye, la verdad que, que, híjole, ha sido el programa más sabroso. ¿Qué he hecho hasta ahora? No, bueno. Y pues vaya es... que he tenido de todo. No, no ¿eh? yo sé, yo sé. Cuts y hace unos días. Gran, gran, gran panadera. A gran ver, panadera. A ver, vamos a ver. Mm, mmm. Mm, ah, hijo. A ver, a ver, ¿de qué nos dijiste que traes tú? ¿Tuna? Porque jalapeño. ¿por qué me pica? jalapeño <laughs> no apto para. Jalapeño. No está apto para. No queremos ser piedra de tropiezo para <laughs> nadie, pero son todos bienvenidos. Mm, este, mm, todos estamos ahí con un sobrante de las fiestas de septiembre de esta maravilla, mm. con un poquito de tajín queda de especial. Oye, sí. oye esto está picoso pero está delicioso. ¿Sí? Nopal, Jalapé... tuna, Jalapen... tuna, tuna, perdón, tuna, tuna, este, jalapeño, jalapeño. Mm -hmm. Y mezcal del mismo del de Jamaica. Ajá, oh, mmm. No quiero decir la marca, por luego, si digo una que no es, mm, me va, mm. ir, me va a ir como en feria, ¿no? Mm. Peritza, ¿qué sos mañana invitadísimo al taller, 6 pm? Pues mi querido Nelson, ya no nos pasa la información para poderla decir aquí en el, en el programa. Pásala rápido. Bueno, ya, ya es mañana, ya quizás sea difícil de que alguien. Este se inscriba, pero pues si no, pues tú pásala, y aquí la decimos. No hay ningún problema, pues eres patrocinador, aunque no nos hayas traído ya nada, pero pues a ver si nos traes quesos después de este taller que vas a, a hacer. Nelson y Feritza es un lugar donde se hacen talleres de elaboración de cerveza artesanal, de vinos, de embutidos, de quesos, en fin, ¿a qué no le hacen ahí en Feritza? Pero oye, esto está. Mira, te voy a platicar. Había una cerveza con un chile adentro. Uh -huh. Ay, se oye feo, pero bueno, así era. Eh, esa se llamaba la Chili Beer de cervecería mexicana. La empresa con lo que yo inicié en el mundo de la cerveza fue con la cerveza Dove, uh -huh. si mal no recuerdas. Sí, totalmente. Entonces no la maquilaban ahí en Tecate, Baja California, uh -huh. no la maquilaba cervecería mexicana. Y ellos tenían la única cerveza con un chile adentro, un chile serrano, la chile Beer. Haz de cuenta que estoy probando. Es una maravilla esa paleta. La mm, verdad, este. Mm, mm. Ojalá que sí nos den la oportunidad. Ahorita que me preguntabas de alguna promoción, este. A ver, ahí les va. Ahí yo les creo va. que lo ideal. Atentos. Yo creo que lo ideal sería. Mm. Pues este este sábado y domingo aventarnos un, un dos por uno en paletas con, con alcohol para que las prueben, para que no les le quiten el miedo. En existencia tenemos Jamaica mezcal, Riquísima. vino tinto con fresa, Órale. clericot, que incorporaría zarzamora y blueberry a, a la de fresa, vino tinto, Jamaica tuna mezcal, Lucky Charms con whisky, michelada y... Plátano Nutella y brandy. Este sábado y domingo, dos por uno, cualquiera de las dos sucursales, en todas nuestras paletas con, con alcohol. Ya lo saben, amigos, dos por uno este sábado y domingo, sábado 21 y domingo 22, para que agarren a la familia. Y si son seis, pues miren, nada más van a pagar lo de tres y les van a dar el dos por uno. Si tienen novia o novio, pues lo van a invitar y con lo que paguen ustedes, pues ya van estar ahí ofreciéndole a la novia o al novio su nievecita o su paletita. Sabes, yo que me acuerdo mucho, Chevo, que a ti eh, siempre me gustó lo innovador de tus productos. E igual ahorita recordé a Cascafrut, otro amigo que vendía sus helados en en, en Cáscara, pero de cuando eh, tú participabas con, con tu empresa. Yo te pedía mucho y tú siempre cada día de los que tuvimos evento me llevabas una que traía galletas un sándwich de galleta sí lo tenemos este mira te quiero compartir algo rapidísimo la verdad todavía eh, están cinco minutos no quise traer un sabor que es el que ha sido como una bandera para nosotros en este caminar porque es un sabor que no necesita ni presentación ...que no necesita ni siquiera hablar de él... ...él solito está eh, por sí solo posicionado... ...que es el helado de queso con ate. ...el helado de queso con ate lo, lo tenemos alrededor del helado de... ...mojito, de clericot, tamarindo con chile... Eh, ...de jamaica, de baileys... ...de naranja con mezcal... ...porque los buscamos que en la segunda bola digas uno de queso con ate más algo más algo fresco es un sabor que no eh, no te lo traje que, que detonábamos en todos los festivales que, que participábamos ya está muy posicionado pero eh, en estas galletas que hablas de rellenas de lado seguimos trabajando con pay de limón y tenemos un otro sabor que ha sido fantástico no te lo traje tampoco porque este Vamos a ver qué, qué colaboración podemos hacer con ustedes y con tu auditorio. Es el helado de bombón asado. El helado de bombón asado es hoy por hoy la galleta que más hemos vendido. Es un sabor sumamente explosivo, no es un sabor este, para gente fitness, para nada. Es un sabor muy, muy violento. Este, pero... Seguimos con las galletas, seguimos por ahí, buscábamos en todos los festivales llevar algo nuevo, algo diferente, para, para que la gente se sintiera con un arraigo, ¿no? Es de decir, voy al festival y hay algo nuevo que probar, no, no siempre es lo mismo. Entonces, este, hoy traemos un catálogo más amplio en el que también hay sabores que desgraciadamente no nos, no nos han terminado de quedar bien, uh -huh. también hay sabores que nos quedan fatales, pero pues en ese buscar que tengamos un catálogo más amplio de sabores, pues eh, sí tenemos un mundo ya más de, de, de texturas para para diferentes segmentos de gente que no quiere lo mismo entonces estamos buscando cada tres o cuatro meses cambiar toda la este el menú buscando pues eso ahorita para tu sobrina avisarle que, que se va el lote ah. pero se queda el lote con mermelada de zarzamora mm. es una variante nada más para ti, para, no, no quiero que la gente Pero se canse de nosotros. luego, ¿sabes qué? Buscamos sabores muy clásicos y no, Mira, no probamos yo, las narraciones. Yo te puedo decir que nuestro mejor helado es el de coco. Mm. Este, y no lo vamos a cambiar y no lo vamos a quitar y somos fieles y amantes al coco. Chocolate, pues, lo tenemos que hacer, limón, lo tenemos que hacer. Pero no queremos, o no no, 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 no es la idea que la gente se aburra y se enfade de en nosotros. Entonces, eh, queremos poder contar con la participación de nuestros clientes y queremos regresarles lo que nos han dado hasta el día de hoy, que es fidelidad. Es un negocio súper injusto. Este, hay veces que llueve y no vendes nada, hay días que está mucho frío y no vendes nada. Y, y, ¿no? ¿Pero qué tal cuando hace calor? Pero cuando hace calor, dices, venga, vámonos. Entonces, este, a veces la gente dice, no hombre, es que... Este, es un, es, un, es un oficio bien, 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 bien duro. Y este, yo reconozco a todos los que estamos en el gremio. Igual que los panaderos, porque igual es una friega. Este, pero hemos sido muy... Estamos muy agradecidos profundamente con todos los clientes que nos han hecho el favor de regresar a pesar de nuestros errores, a pesar de que a veces abrimos tarde, a pesar de que a veces no estamos de buen humor, a pesar de que por ahí nos falla algo. Hijo, la gente nos ha tratado de una manera maravillosa y, y no podemos hacer nada más que agradecerles y, y reconocerlos. Y eso a través de, de lo que nosotros hacemos, que es finalmente, pues, heladitos. Pero, mi que se voy, ¿qué? Ya, ya ni puedo hablar porque tengo toda la, tengo toda la boca Estoy de tanto frío. No, está. En tu vida. Pero oye, qué delicia, qué delicia. Creo que aquí lo más maravilloso de, de todo este recorrido, de toda esta experiencia organoléptica, como cuando lo hago con las diferentes cervezas, cuando tengo un evento, porque hay que probar, hay que probar. Y, y pues hoy es, es lo mismo que acabo de hacer ahorita, una degustación. Plena, deliciosa, con unas nuevas eh, formas de ver a los helados. Y vaya que, que yo no soy fácil de sorprender, porque bueno, ya te he tenido en eventos y me has sorprendido con otros sabores. He tenido los eventos que ha estado esta otra chica, Berta de allá de, de Pátzcuaro, y, y han sido otros sabores. Entonces, no, no yo no soy fácil de. De sorprender. Más sin embargo, hoy estoy agradablemente satisfecho con todo lo que acabo de probar. Todavía estoy adoptando el chile, el chile de la paleta. Pero agradablemente sorprendido con esta. Esto fue para mí una rueda de la fortuna de sabores. Fui de sabores dulces como el del helado de pan de muerto, aunque haya empezado con el de mezcal con jamaica, uh -huh. pero si no yo pondría el más dulce, el del del pan de muerto y me vine así en sube y baja hasta la paleta. Hasta la, la paleta la tuna se sabe y te da una frescura inimaginable como cuando te vas en la calle y te venden las tunas y la agarras y le muerdes, lo único que falta es de que cuando llegas a tu casa y los metes al refrigerador y sacas la tuna y pues te sabe muy fresca. Haz de cuenta. Pero ese toque de... ¿De, ¿de qué Chile me dijiste? ¿Es que jalapeño. Era? De jalapeño. Ay. Orgánico de Sinaloa. Eh, eh. Increíble. Sí, sí. Increíble increíble, es, que, digo, increíble es, son de o sea son, no son hay gente que llega y te dice, "Oye, me das el de coco." Lo prueban y dice, "Ah, sí sabe a coco." Y digo, "Bueno, pues qué querías que supiera, ¿no?" Entonces es es eso, la de tuna es de tuna, y mango es de mango, y, y, sabe. ¿no? Y, y todos los sabores yo les puedo asegurar, ¿Ya? Ah, okay. <laughs> ya, Ya ya llegó la guillotina, como diría Ciro Gómez Ley en sus programas. <laughs> pero todos los sabores que acabo de probar realmente son sabores que van con lo que es esa ese lado de cerveza estado de minerva está no sé si ya lo vayas a tener en catálogo está listo está ya listo, está listo está listo gracias Híjole, a ti, ya amigos, está listo vayan vayan por favor porque la verdad sabe a lo que es un estado de transición de transición es porque no sabe al extremo. Y, y menos, imagínense si, si fuera una Rusia, el Imperial Stout. Pues no, no, hombre, ya estaría un sabor agresivo. <laughs> Pero está delicioso. Entonces, amigos, vayan a Cono Alto. Aquí está la dirección. Antonio del Moral, 150, esquina con Santos de Gollado, en la Nueva Chapultepec. Y también en. Donde termina el ramal, bajando al tosano, Antonio San Miguel número 28. Recuerden, este fin de semana hay promoción al 2x1. Vayan, digan que lo escucharon aquí en La Divina Comida, en Monitor Expreso, y se les hará efectivo el 2x1. Para todos, para que vayan. Mi querido Chevo, algo más para decirle al público. Tenemos medio minuto. Agradecerles a ustedes el espacio. Agradecerle a todos los que nos han apoyado como clientes y como proveedores y como gente que nos ha echado la mano para, para llegar hasta acá este nuestro compromiso es el mismo y vamos para adelante. Creo que bueno ya has hecho la diferencia dentro de los helados pero creo en el tiempo que te tengo sin ver has seguido innovando y creo que esa propuesta que tienes de que el helado en general no sea únicamente de cono alto, sino de todo, Morelia, pueda llegar a ser lo que actualmente podría ser los gazpachos, por ejemplo. Sí, es. Puede ser algo que yo lo veo viable. Creo que nomás hay, hay hay que decirlo, hay que ir, hay que ir a cono alto, amigos, hay que invitar. A la gente que vaya a Cono Alto, y creo que igual yo no conozco más heladerías aquí en. Bueno, sí, sí conozco, hay otra ahí por Chapultepec Sur, etcétera, pero es la primera que tiene para mí estos sabores. Así que, amigos, invitados a que vayan a Cono Alto, lo antes posible vayan a este fin de semana, ahí yo estaré también porque voy a ir por más. A Aunque miren, ya me dejó bien surtido, que <laughs> les dé envidia. Pues, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado este martes. Gracias a todos los que estuvieron participando en las redes activamente. Mis parientes que me ven hasta allá, Monterrey, Feritza, eh, mi querido Alexander de Culiacán, Sinaloa, que siempre nos ve cada martes, está pendiente de lo que decimos y de lo que no decimos también aquí. Y pues agradezco muy en particular a Jairo Cerriteño por permitirnos estar aquí en el estudio de Monitor Expreso. Y hoy en particular le agradezco a Jairo, que fue quien contactó a Chevo. Y pues si no, imagínate. No nos hubiéramos no encontrado. Nos Así es. Muchísimas gracias, mi no, querido. A ustedes, a ustedes. Yo feliz acompañado. Aquí andamos y, este, y a todos los compañeros para decirles que seguimos adelante. Vamos a hacer otro programita, vas a ver, ahora que sacamos. Tenemos la... más sabores, ¿eh? Tú exactamente, todo por sabores? No, paramos. exactamente. No Vamos paramos. a hacer... Ya tenemos, estamos conceptualizando el poder eh, hacer en vivos desde los lugares. Entonces, a ver si lo logramos. Bueno, aunque también se ocupa el silencio del estudio para poder tener la comunicación como la estamos teniendo. Vamos a ver qué hacemos, pero de que eh, habrá ahí. otro programa con Chevo. Aquí lo tendremos a cono alto nuevamente. Muchísimas gracias, amigos, por habernos visto. Nos vemos el próximo martes. Estará con nosotros Liz Valencia quien en el programa que correspondía por algún asunto de fuerza mayor no pudo venir, así que estará con nosotros hablándonos de la sexta edición del Festival Queso, Pan y Vino. Nos vemos, gracias.